Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran mis cracks? Yo espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Y antes de comenzar les quiero recordar que no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video. De igual manera no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Sin perder más el tiempo, comencemos con todo. Sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar del Poco C40, el Xiaomi Poco C40. Como ustedes saben, Poco, la subsidiaria de Xiaomi, lanzará este equipo, o mejor dicho, ya está anunciado y ya está disponible a partir del 17 de junio del año 2022. O sea que ya lo puedes comprar prácticamente. Este equipo en teoría viene a ser económico, el más económico de toda la serie Poco actualmente, y tiene prestaciones bastante interesantes. Pero lo más extraño, y se podría decir que destaca del dispositivo, es que no tenemos un procesador de Unisoc, no tenemos un procesador de MediaTek, no tenemos un procesador de Qualcomm ni de otra marca que alguno conozcamos, tampoco de Exynos, obviamente. Tenemos un nuevo SoC de un fabricante que no es nuevo, pero si bien en este mundo no es muy conocido. Es como una subsidiaria de Qualcomm, porque prácticamente lo que hace es recibir la mayoría de patentes de ellos y personalizarlos a su gusto. En este caso tenemos el JLQ JR5510. Vaya qué nombre más técnico. Y la verdad es que está un poco difícil de pronunciar o de que te acuerdes de este procesador. No es lo mismo como decir, ah, este viene con el Snapdragon 450 o este viene con el Helio G35, no, imagínate. Mi teléfono trae de procesador o trae de SoC el JLQ JR510 de 11 nanómetros. Como que se escucha un poco complicado, ¿verdad? Pero bien, este procesador en teoría, según el fabricante, está basado en arquitectura Cortex A55 en sus 8 núcleos. La diferencia es que 4 son de bajo consumo y 4 de alto rendimiento, en teoría. En cuanto a la GPU, tenemos a la Mali G57 MC1, 3 GB de memoria RAM en su versión base y una versión de 4 GB de memoria RAM. Versiones de almacenamiento 32 y 64. 32 muy corto al día de hoy, obviamente sí está bastante corto, la mayoría ya son de base de 64, otros de 128, y la verdad es que 32 sí se queda corto. Ahora, en teoría este equipo en su procesador viene a competir con un Snapdragon 450, que obviamente al día de hoy ya está viejísimo porque vamos ya por el Snapdragon 480 5G, y viene a competir con un Snapdragon 450 o con un Helio G35, para que se den una idea de la potencia. Prácticamente el procesador es calcado a esos otros dos que mencioné, solo que con un nombre diferente. Entonces, según el procesador al cual compite, obviamente estamos hablando de un gama baja actualmente por donde quiera que lo veamos. Para que se den una idea, el Galaxy A20s venía con el Snapdragon 450, el Galaxy A20s, y el A20s ya es un teléfono que ya tiene bastante tiempo, y al día de hoy en tema de rendimiento ya se siente bastante lento el equipo actualmente. Ahora imagínense este equipo con un procesador similar en prestaciones en pleno 2022. Puede ser que la memoria sea un poco de mejor calidad, puede ser que la memoria RAM también sea de mejor calidad, pero el procesador tiene límite y hasta ahí es donde puede llegar. En este caso, en el apartado fotográfico, tendríamos un sensor doble, sensor principal de 13 megapíxeles focal 2.2 acompañado de tecnología artificial, y tendríamos lo que es un sensor de profundidad de 2 megapíxeles focal 2.4, una cámara frontal de 5 megapíxeles focal 2.2. En cuanto a la grabación de video, podemos grabar video en Full HD a 30 FPS, tanto como la cámara frontal como la principal. Parece ser que el ISP que viene acompañado de este SoC pues no es muy bueno que se diga. Además que en teoría está basado para un teléfono económico. La batería es bastante destacable, una batería de 6000 mAh acompañada de carga rápida de 18 watts. Lector de huella en la parte trasera, sensor acelerómetro, sensor de proximidad, USB tipo C, NFC dependiendo de la región, Bluetooth 5.0, tenemos lo que es jack 3.5 que no está nada mal. Y la pantalla de este equipo es LCD con un brillo máximo de 400 nits de 6.7 pulgadas a resolución HD Plus, protegida por Corning Gorilla Glass. ¿Qué versión? No especifica, pero sí viene con esa protección para darle un poquito más de hype a este dispositivo. Ahora, el equipo pues en general se mira bastante normalito, y en prestaciones, si nos basamos que viene acompañado de lo que es un Snapdragon 450, en teoría, porque la mayoría de patentes son avaladas por Qualcomm, y los modems y lo que es el ISP de la cámara prácticamente son de Qualcomm. Entonces prácticamente un Snapdragon 450 con este Poco C40, con lo que es un nuevo procesador en teoría en el mercado, por más o menos $150, de 150 a 160, porque el precio de lanzamiento ha sido 140 euros. Entonces, como siempre, si hacemos el cambio en dólares es un poquito más, de 150 a 160 dólares va a costar este equipo actualmente, porque el dispositivo ya está a la venta. Puede bajar más de precio en el futuro, sí, obviamente, si lo va a hacer, va a bajar
bajar de precio, pero actualmente el equipo pues no vale la pena. O sea, Poco siempre se ha caracterizado por lanzar equipos bastante decentes en cuanto a prestaciones y en cuanto a precio, pero este como que no. Aparte que la parte trasera como que no me gusta, o sea, no sé quién carajos es el diseñador de Poco, pero por favor, esos grandes marcos en la parte trasera no son a mi gusto. En el Poco M3 no me gustaba para nada, en el M3 normal no me agradaba lo que es esa parte negra, aparte que se rayaba con mucha facilidad, muy fácil, y lo mismo va a suceder con ese plástico negro que tenemos en la parte trasera, que si bien en teoría se mira brilloso y bonito y toda la cosa, como que no pega. O sea, ¿qué les costaba poner un módulo simple, bien elegantón por ahí? Pero no, se quieren mamar llamando la atención. Bueno, en este caso el equipo no está nada mal en prestaciones, pero por $150 realmente me la pensaría bastante. O sea, teniendo en cuenta que los equipos de Realme actualmente están rompiendo, de Motorola de igual manera, Samsung pues está un poco mal en ese aspecto, y de Xiaomi también, el Redmi 10, joder, o sea, como que este C40 no encaja por ningún lado. Así que actualmente este equipo, en lo personal, lo veo en el aire. Otro equipo más de Xiaomi que pues se queda ahí, como las series de los Redmi Note 9T o el Redmi Note 10T, versiones que están ahí pero que no son relevantes en el día a día. Más con este nuevo procesador que, si bien pues no está mal del todo, o sea, está bastante decente, lo que es la empresa está tratando de hacer las cosas bien y meterse en un mercado bastante nuevo para ellos, obviamente, y qué mejor manera de hacerlo que con Xiaomi, obviamente. Entonces, obviamente, es una estrategia de marketing de esta empresa JLQ. Hay que ver cómo se comporta esta marca con esta fama que está teniendo ahorita con lo que es este Xiaomi Poco C40. Y me gustaría saber en la caja de los comentarios qué piensas sobre este dispositivo. Si Xiaomi ha acertado montando este procesador, que es bastante nuevo para dispositivos económicos, o simplemente debería optar por MediaTek y Qualcomm como lo ha hecho siempre. Bueno, de entrada, los primeros procesadores que montaban los Xiaomi eran los MediaTek. Para muchos quizás es algo bastante nuevo saberlo, pero sí, los primeros teléfonos de Xiaomi venían con MediaTek de serie. Obviamente era prácticamente lo más económico que podías adquirir anteriormente, y luego pues se fueron familiarizando con Qualcomm y solo Qualcomm, y ahora los Xiaomi lovers pues quieren Qualcomm por todos lados, o no sirve, cuando en realidad empezaron con MediaTek. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, no olvides suscribirte y dejar un buen like, seguirnos en nuestro Instagram y Facebook oficial, y si quieres apoyarnos aún más, en la descripción del video te dejo un link de publicidad con el cual podrás ayudarnos un poco más. Hasta la próxima.